Bien, Ahora me perfecto. voy al otro trabajo, archivo, abrir. Es el trabajo práctico de segundo año, el Sí, número 5. el número 5. ¿Dónde está el número 5? Acá no lo encuentro, ¿eh? Acá está. Número 5, abrir. A ver, ya iba tomando color la cosa, Bueno, ahí acá va me tomando decía, color. armar la planilla ubicando datos y valores en la misma celda que el original. Sí. Dar formato a las celdas con texto. Ajá. Dar formato de moneda a las celdas con valores. Sí. Calcular totales y promedio utilizando la fórmula, y me daba la fórmula. Calcular total general de promedio Sí. de la misma manera. Aplicar formato a las celdas con fórmulas y guardar con el nombre de control de gastos. Bueno, yo lo que hice fue primero fui haciendo, yo lo hice, Ajá. conté la cantidad de columnas que iba a utilizar y Sí. en base a eso hice la primer parte del título para Ajá. unir la celda. Escribí control de gasto, escribí primer trimestre y modifiqué la fuente y el ¿Hubo tamaño. combinación de celdas ahí o Sí, no? hice combinación de Bien. celda, pero me costaba porque yo quería hacer primero uno y después el otro. No, tenía que escribir todo, Tenías que dejar escribir el todo. espacio y después Sí. modificar cada Tal uno. cual, tal cual, tal cual. Si no, nunca te queda igual. Claro, después dejé, bueno, dos filas, hice primera semana también, que la Ajá. hice chiquita, no la combiné a la celda. Luego copié el cuadro, donde el cuadro no me da estos resultados y esto de abajo no me los da, solamente da todo. Exacto, porque todo eso lo que hay que Lo hacer es tengo que calcular, calcular. es calcular. Una vez que hice todo esto, también escribí esto para ya tener todo, para después hacer la fórmula, ¿no? Ajá, bien. Bueno, una vez que hice, tenía toda la planilla ya hecha, me fui a la primera, que Bien. era hacer un total por día, Un me total pedía. por día. O sea, ¿de qué es? De De gastos. gastos, O sea, lo de que tenemos en comida, comida, viajes, viaje, pagos, pago. ropa. Alguno había ropa, otros no. Bueno, estaba en la Ajá, columna. Entonces yo sí. lo que hice ahí es, acá lo que me pedía, como hay filas en donde no hay nada, pero hay en Sí. otras que sí, Sí. tenía que escribir en la fórmula todas las posiciones, todas Ajá, las celdas. Entonces sí. yo hice, hice clic en H7 Que y es donde elegí querías el el donde resultado. quería el resultado, la Sí. celda, hice igual y abrí paréntesis. B7, C7, D7, E7, F7, G7, todo más, ¿no? Ajá. Cerré Pregunta, paréntesis. pregunta. Eso es lo que te Sí, dice el me daba el ejercicio. ejemplo. Él me daba el Perfecto. ejemplo B11, Perfecto. Te da el B12, todo. ejercicio. Pero Toda, nosotros toda. sabemos que haciendo el truquito de la igual suma, Sí. directamente podemos simplificar todo Claro, este choclo. de B a Exacto. G7. Está bien, Bueno, yo lo perfecto. puse así y después Ajá. lo que hice, como yo sabía que tenía que sumar, me fui hasta que aparezca la cruz negra. Y copié la fórmula, porque todo Bien. era de suma. Porque todo era de suma Todo y era de suma. todo se refería al mismo rango, digamos, Claro. ¿no? Bien. Después, cuando me dio la opción de que también tenía que sacar el promedio, ¿sí? Ya me daba la opción, que ellos se iban al ejemplo del 11. Me decía H11 Ajá. dividido 6. Entonces yo acá lo que hice fue, en la del promedio puse igual H7 Sí. dividido 6. Y después lo que hice fue copiar la fórmula. ¿Sí? Y me daba el promedio. Bueno, bien, aquí viene la cuestión y aquí viene a explicarte la cuestión. Si vos no está mal lo que hiciste, de hecho, acá vas a hacer lo mismo y vamos a ver si ahí tenemos la posibilidad de que el resultado nos dé igual. Nosotros para sacar la parte de promedio necesitamos, o sea, lo podemos hacer es igual, porque de hecho nosotros en el colegio hacíamos eso, ¿te acordás? Cuando nosotros, por ejemplo, queríamos saber cuál era el promedio de que nos tocaba a nosotros la nota para el cierre del trimestre, lo que hacíamos era sumar todas las notitas que teníamos Y y la dividir. dividíamos por la cantidad de notas que nos habían en este caso sacado, ¿verdad? Bueno, acá, digamos, podemos utilizar o simplificar utilizando una función llamada promedio. O sea, la función promedio, como la misma palabra te lo dice, te promedia el score o el rango que vos seleccionas. A ver, vamos a probarlo. ¿Cómo sería para usar la función promedio ahí? A Yo ver. tendría que poner, me posiciono en una celda, Sí. hago igual Sí. la palabra promedio, Claro que la promedio, función. que es la función, Ajá. abro paréntesis Sí. y tendría que elegir de Todo el los que scope, todo el rango.
todo el rango que quiero promediar. Y en teoría tendría que darte los 20, 17 igualitos. Pero yo tendría que elegir esto. Claro, claro. Tal cual. Por más que te vacío, lo selecciono. No selecciona igual. Y vas a ver que ahora te lo da. Cierro paréntesis y hago enter. Pero me da diferente. Bueno, a ver, ¿por qué te da diferente? Vamos a ver. Vos, cuando hiciste acá, ¿qué es lo que estás promediando? Esto, esto. ¿Para esto qué es? H. H7. H7, que es el total del día. Sí. 121. Uh-huh. Dividido 6. Dividido 6. A ver, 1, 2, 3. ¿Por qué lo divides por 6? Porque acá me lo pide el ejercicio. ¿Que lo dividas por 6? Sí. A ver. Pero vos no dijimos que nosotros, por ejemplo, cuando queremos sacar un promedio, sumamos, sumamos la cantidad de notas que nosotros tenemos y lo dividimos por la cantidad de notas. Claro. Y bueno, acá, teóricamente, vos... Yo tendría que haber puesto 4 nada más. Y porque vos, acá, por ejemplo, ¿qué es lo que estás promediando? ¿El total? Sí. El total por día. Me decía. Y el total por día, que teóricamente te da 121 pesos, estás vos sumando para que te dé estos 121, 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando vos sumás estos 4, o sea, bien digo, que te dan 121, cuando vos querés sacar el promedio, el resultado de esto lo tenés que dividir por la cantidad. ¿Por 4 nada más? Ah, porque acá me decía que haga así. Porque teóricamente tiene que ser así, porque para que te dé el promedio. Yo porque como utilizó la misma idea de sumar todo, aunque estén separados, sí. Ahí sí me da el mismo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque te lo está, o sea, a ver, vamos a aclarar una cosa así. Sí. Eso por ahí algunos ejercicios tienen algunas trampitas, o sea que es más para hacerte pensar que otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, si el alumno se sacó un cero, por decirte algo, sí, ¿no? Como en el ejemplo de acá que no gasto nada, o sea, no gasto nada es igual a cero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero si el alumno se sacó un cero, ¿y qué? ¿Vos no lo vas a promediar a la nota del cero? Sí. Lo tenés que promediar igual. Tenés que sumarlo porque, y dividirlo. O por esa nota. Ajá. Porque teóricamente si él se sacó un cero es porque no estudió nada, no presentó nada, se sacó un cero. Claro. ¿Entendés? Entonces, relativamente lo estás agregando. Ajá. Si vos no lo agregás, no le estás contando, no le estás computalizando esa nota. Esa nota mala. Entonces, claro. Entonces, acá obviamente se estaba haciendo eso. Cuando vos dividiste por 6, obviamente también estabas contando lo que aparecía acá. Nada. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos hiciste acá esta opción del igual promedio, sí, automáticamente cuando vos seleccionaste el rango, te lo seleccionó, pero directamente por los 4 que había. Porque acá no te contó nada y acá no tampoco. No me lo cuenta. ¿Entendés? No te lo contó porque obviamente no hay nada. Uh-huh. Vos fíjate una cosita. Ponele, mira, sí, pones 0. Te voy a explicar una cosita. Enter. Pones 0 acá. Enter. Ahora, ¿qué pasó? Se modificó. ¿Cómo era que me salió a mí? Exacto. Ajá. Entonces, es otra de las cosas. Si no encuentro nada, obviamente el valor va a cambiar. Va a cambiar. ¿Sí? Entonces, si yo acá en promedio, en este era, ¿no? ¿O cuál era? En este. Lo dividimos ahora por 6, como te lo pide el ejercicio, ponele por 6. Y apretamos Enter, vamos a tener el mismo resultado. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, queda claro, ¿no? Sí, la sí, cuestión. Sí, sí. Entonces, por eso acá esto automáticamente te lo ponen los valores como si fuese que no hay nada. Para que no me haga ese problema. Tal cual, para que no te haga ese problema. Ahora, por lo que veo, vos marcaste, como todo esto era signo pesos, marcaste todo, ¿verdad? Con signo pesos. Sí. Bien, por eso, Sil, cuando vos acá le pones 0, automáticamente te aparece la rayita y te aparece el signo pesos. Fíjate, ponelo de vuelta. 0, enter. ¿Ves? Uh-huh. Te aparece, pero ¿por qué? Porque vos previamente ya lo habías configurado. Sí. Ahora, quiero que vos me cuentes a mí, ¿cómo hiciste para configurar el formato de pesos? Primero vamos a sacar esto. Bueno, yo seleccioné todo el rango que iba a usar. Seleccioname solamente un pedacito. Ah, bueno. Selecciono eso, hago clic derecho. Ajá. Me voy formato de celdas. Sí. Me voy a la parte de números. Sí. Sí. Busqué en la parte de símbolos.
busqué pesos español, sí. Argentina. Lo tenía que buscar porque estaba en otro. Ahí lo busqué, lo elegí y puse aceptar. Bien. Y de ahí me salió. Perfecto. Ahora, yo quiero que me marques, por ejemplo, acá, si yo le pongo cero, ¿no? Ahí le pongo cero. Ponele cero, por favor. Cero, sí. Enter. Bien. Y me sale peso. Bueno, ahora yo a esto quiero que le saques el formato para volver nuevamente después a poner... Entonces... Bueno, hago clic, botón derecho, lo selecciono, sí. Botón derecho, formato de celda, quedo en número, me voy a general, sí, que no tiene nada, sí. Pongo aceptar. Bien, ahora, ahora si borro yo esto, borro, ejemplo, yo sí. Pongo cero, sí, aprieto enter, y aprieto enter, ¿qué pasa? Y no me aparece nada. No aparece nada porque esa opción no tiene configurada la opción justamente de pesos. Del signo pesos. Entonces, para no andar haciendo uno por uno, lo que se aconseja es seleccionar todo el scope, todo, sí, el rango y configurarlos todos de una vez. Entonces, de esa opción lo tenemos. Entonces, ¿te quedó claro el anterior, sí, verdad, Sil? Antes, bueno, ahora hago clic, lo voy a volver a hacer formato de celdas. Como lo estamos utilizando,